görüşürüz. Hemos llegado. Y no ha llegado nadie todavía. A ver, guapetón. El padrino guapetón. Sexy. Vamos a probar. Los abuelos. Da. Da, yo para dime de las mami. Y la iglesia. ¡Hola! 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 Yo creo que te parece, no sé a quién. ¡Mírala! ¡Pero bueno! Vamos, nena. ¿La puedo cerrar? ¿Son las llaves? Sí, la del coche no. Vale. Vámonos. Vámonos. Marco. Bueno, mira esto. Tachán. Y esto. Tachán. Ay, que se ha vestido como mamá. Marco, vamos. Corre, ven. Ven, ven aquí. ¿Da mamá? Ven que vamos. Vale, ¿te quieres que te pille? ¡Ataca, ataca, 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 ataca! Pero tú sabes que papá está en una prisa. En una prisa que te cagas. Vamos, vamos, vamos. Corre, dame la mano. Vamos al coche, corre, corre. ¡Ay, que se me escapó al niño! Corre, vamos al coche. Vale, no he cogido tete. ¿No había uno en el coche? No. No me digas que tengo que volver. ¡Bubu! ¡Bájate de ahí! Bueno, hacía tanto tiempo que no os cogían la mano, de verdad. O sea, es que ni os imagináis el tiempo que ha pasado. Como una semana o algo así, porque al estar mis padres aquí, no cogí nada a la cámara, pero vamos, nada. Oye, ¿voy a poner el tete o no? ¿Hay alguno por ahí? No, aquí no. Y mira que siempre dejamos, que si uno ahí, que si uno para allá. Estos tetes. Y bueno, ya se han ido mis padres y no os podéis ni imaginar lo... No es que la tristeza más grande, sino que me había acostumbrado, me gustaba la idea. Ha sido de los momentos, o sea, ha sido de las veces que menos estresada estuve, porque normalmente cuando venían estaba yo muy estresada. Uy. Pero nada, esta vez como he tenido todo controlado, ha estado súper bien. Y bueno, o sea, adiós, Pepica. Que encima mi madre es la típica persona que no te deja hacer nada, pero vamos, la típica de que te coge las cosas de la mano y te las quita, vamos, para que las haga ella. Y para... ¡Hostia, cómo llora! Venga, sal, que voy a cerrar. Y eso, para encima, o sea, es que así no hice nada, vamos. Ella lavaba, ella recogía, ella ponía la mesa, todo, todo. Y bueno, pues, por eso, que ¿para qué voy a estar estresada?
Luego comida hemos tenido siempre en casa y como que no perdíamos el tiempo cocinando y esas cosas. Total, que me ha encantado estar con mis padres aquí. Me da mucha, mucha pena de que se hayan ido. Y cada vez lo veo más difícil de que se vengan aquí y creo que no se van a ir nunca. Y cada vez me es más difícil separarme de ellos, decirles adiós y bueno, verlos por una pantalla. ¿Qué pasa, mi amor? Venga, Marco, vamos. Calor, ¿eh? Qué gustito, porque nos hemos cansado del calor. Oye, pinta uñas, pinta labios. Por ahí. Estoy sudando. Y yo. Marco. Marco, Marco. ¿Y el tete? Ah, no se lo he dado. A ver, ahora te lo doy. A ver. El tete está. Toma, mi amor. Tete. Un tetito. Se va a dormir, verás. Sí. Hay que hablarle. Porque es que son las 12:30 y es hora de dormir. Y en el coche como que se duerme mucho antes, vamos. Y bueno, y eso es lo que os quería contar. ¿Sí? No sé lo que se ha oído. Y bueno, chicos, eso. Se han ido ayer y hoy es el primer día solitos en casa. Y ahora mismo nos vamos a ir a un centro comercial a pillar algún pijamita para Marco, a ver si encontramos. ¿A cuál vamos? Al Sanadú. Al Sanadú. Y mi hermana también quiere comprar unos pijamitas para los niños porque habiendo el frío, vamos, hoy hace un día estupendo. O sea, ojalá sí que lo hace así, pero es que estos días atrás ha hecho mucho frío. Y ha llovido muchísimo y luego en casa es que hace más frío que fuera. Así que nosotros ya le estamos poniendo cale a Marco con pijamita finito, pero en cuanto dé el buen frío ya eso no nos va a valer mucho. Así que nada, hay que comprar eso. Luego yo me tengo que comprar maquillaje, que os acordáis que dije que se me acabó el mío y no encuentro y tendré que buscarme otro nuevo. No llevo los labios pintados, los tengo con vaselina porque me dio una calentura por aquí y tenía como los labios muy muy secos, entonces al bajarme del coche me lo voy a pintar. Es que quería aclarar muchas cosas porque me di cuenta de que en el vídeo anterior habéis visto a Bubu con la patita como estaba, pero en ningún momento conté lo de Bubu. O sea, y lo tenía tan claro de que sí que lo había contado y no. Y bueno, porque me estáis preguntando qué le ha pasado, para hacerlo a corta, ¿sí? Estaba preparando la comida para mis padres, había hecho una sopa, la típica rumana grande, era de noche, no se me enfriaba. Y pone el aire, Yubi, que me estoy muriendo. Y la había sacado fuera en la puerta para que se enfríe y poder meterla en la nevera luego. Me olvidó completamente de ella. Bueno, habían pasado como 15 minutos, pero se me olvidó de que está ahí. Llamó Leo a la puerta y como sabéis, Bubu se pone pues histérica, se sale corriendo, vamos, en cuanto llama a alguien en la puerta y más cuando sabe que es papá. Y en cuanto abrí la puerta salió disparada, pisó la olla, pisó la tapa de la olla que se hundió de un lateral, entonces metió la pata en la olla estaba hirviendo. Así que se quemó la patita, lo que pasa que nos dimos cuenta los dos días, porque dos días después de que se haya quemado no tenía ningún síntoma. Caminaba perfectamente, jugaba, normal y tal. A los dos días se le hinchó la patita y tal y dijimos, venga, vamos a ver al veterinario. Y nada, que se quemó la patita, pero como ya os dije que llevo sin coger la cámara como una semana, pues ya ha pasado la semana que Bubu ha estado con antibióticos y vendas. Y ya está perfectamente curada. De hecho, es que ni fuimos a la revisión con ella, porque ya sabéis cómo clavan el veterinario.
así que decidí no ir, pero porque está perfectamente. O sea, ha acabado sus días de antibióticos, de antiinflamatorio, de terminar con la cura de la herida y el vendaje, porque la tiene perfecta la pata, o sea, intacta. Intacta, anda perfectamente, corre y está contenta y feliz. A ver, me voy a pintar los labios. A ver, el espejito de aquí también. Me tendría que quitar esto. Oye, me tienes que hacer una foto con mi pichuchi, así los dos vestidos. A ver, se está poniendo de sueño. Está medio frito. Ya, ya se quedó frito. Bueno, por cierto, estamos todos súper resfriados. Marco está con mocos, hoy está con tos también. Y ahora hemos comprado jarabe y todo. Estamos todos, pero vamos, yo creo que ha sido por Carla. Yo creo que en el momento que nos hemos visto con Carla ya se han quedado los microbios en casa, los viruses. A ver, ven despacito, Yupi. Me voy a pintar los labios. Ay, Dios, esto es permanente. No muevas mucho. No se despierta este pichuchi. Bueno, bravo. Huele de lado. Hicimos una con flores de calabaza. Bravo. Allí. ¿Se te ha caído? ¿Este se te ha caído? A ver. Toma. Sí, mami. Mamá. ¿Da, mamá? Mamá. ¿Da? Mamá. Sí, mami. Mamá. ¿Ves el puno, mami? Mamá. Ah, es el puno, mami. Llámanos. Aquí. Así. ¿Bien? Bien. A ver, ¿qué color es este? Rojo. Rojo. ¿Y este? Es rojo. Amarillo. Dos. ¿Y este? Tres. ¿Qué color es? Tres. ¿De qué color es? Tres. Es el tres, sí, pero ¿qué color es? Tres. Verde, mami. Tres. ¿Y este? Seis. Seis, da. Hombre, de tres en tres no está mal. Es azul. Es azul, claro. Y aquí Bibica quiere jugar también. También, quiere jugar también. Y yo estoy esperando que papá salga del baño
porque necesito limpiar el cubo de la fregona para poder fregar toda la casa. Y bueno, me niego a enseñaros mi cara porque descaradamente anoche me dormí con el maquillaje puesto porque se me olvidó. ¿Mamá? ¿Mami? ¿Se te ha caído el azul? Está. Toma. Di gracias. ¡Bravo! Y me lo como. O sea, se está soltando un montón en hablar y me sorprende mucho. No sé si es normal en niños de 18 meses, pero, o sea, vamos a ver, el mío no es no sé cómo decir, un Einstein, pero bueno. Como que lo veo bastante precoz y espabilado. ¿La mami? ¿Acaso estic la mami? Toma. ¿No? ¿Flipe y chapos? Ah, ¿no? ¿Esta? ¿Y esta? Eso, mami. Mami. ¡Opa! Y bueno, hoy es domingo. Ayer ya os dije que nos íbamos de compra, pero no os enseñé nada porque volvimos a casa con mi hermana. Ya sabéis, mucho ruido con los niños, muchas cosas. Preparar comida para varias gente como que cuesta mucho y tal. ¿Da, mami? ¿Otra vez? A ver, el azul, uno, ¿y este qué color es? ¿No puedes ponerlo? Mira, te lo pone mamá, mira, aquí, así, y este, aquí, y la botella aquí, ¿vale? Ya está. Perfecto, ¿has visto? Bueno, le hemos hecho unas fotos más bonitas a Marco ayer, así que os las voy a poner en el vídeo. ¡Uy! ¿Qué has hecho? ¿Se ha caído? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. No es seis, cinco, mami. ¿Ese? Sí, ese. Ahora las quieres todas, ¿verdad? Bueno, ya veis que sigue contando con los números, está a tope. Los colores también. El que no puede pronunciar es el amarillo. Me hace mucha gracia cuando dice gracias. 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 Precioso mío. Y bueno, está constipado a tope, anoche ha tosido toda la noche, pero ya estamos con jarabe, así que supongo que se pondrá mejor. ¡Uy! ¡Se han caído todos! Ha acertado mi madre con los juguetes que le ha traído porque estos son ideales para contar y para aprender los colores y para construir como le gusta a él. Mami. ¿Te vas a sujetar uno? Mamá. ¿Ya, mami? Mamá. ¿Ya? ¿Estáis yo? ¿Así que tiene interés? Le tienes que hacer así, una marca por arriba y por abajo. Una vez que ya esté en la posición. Los agujeros. Los agujeros. Uh-huh. Esto lo tienes que dejar ahí sujeto. Uh-huh. Toma el lápiz. Pero tengo que subir en algo. ¿A la cama? Y aquí, igual. A ver. Puesto así. Ay, te lo fumamos, dale, mami. Uno, amarillo, dale, mami. Corre, dame. Dos, tres. Marco. ¿Estás? Marco. ¿Uno? Dale, mami. Déselo. Corre, vamos. Dale, mami. Ay, mami. Ay, mami. Ay, please. Don't go. Espera, lo sujeto yo. ¿Sí? Gracias. ¿Has subido? Espérate. Voy a enseñar cómo ha quedado el store. Hombre. Y es que se ve mucho más bonito. Bueno, está a contraluz, no lo vais a ver bien. Mira, así. Jolín, no es una cortina muy bonita, pero ya que tapa la ventana y ya no se ven los marcos feos y todo eso que es muy antiguo y ya no se limpia y tal,
Pues está muy bien. Encima es que ya puedo estar con la persiana levantada, que es lo que yo quería para que tenga luz por el día aquí en la habitación, porque verlo todo oscuro es como que no me gustaba nada. Y bueno, ya queda bajar esto, porque no pega nada y ni me gusta, ni están limpias. Guardar estas almohadas que usamos ahora cuando estuvieron mis padres aquí. Y a ver, ¿qué pasa? Que tiene un mecanismo un poco raro, que como que tienes que hacer un golpe seco así para cerrar y no es que lo hace siempre. Mira, que ahora mismo me está cabreando. A ver, voy a hacerlo con la derecha. A ver si lo hago mejor con la derecha. Sí, perfecto. Bueno, pues esta es la oscuridad perfecta para que Marco duerma. No es ni de noche, ni se ve la luz. O sea, perfecto. Y lo que estamos haciendo, mirad, estoy vestida en leggings. O sea, llevo sin ponerme estos leggings como 3 o 4 años, porque eran los leggings de gimnasio, y me estoy dando cuenta de que me vienen un poco grandes. O sea, antes no me entraban y ahora como que están muy sueltecillos. Y bueno, menos mal que los encontré, porque queremos hacer el yoga challenge, o no sé cómo se llama, eso de imitar posturas de yoga en pareja, ¿no? Y no sé, me pareció divertido, ya que siempre hacemos vlogs, de vez en cuando hacer algo diferente. Así, bueno, el Estor. Vamos a tener niña. Tete, dice un color, mamá. Oye, ¿en la cocina no había ninguno? Vamos a ver si hay un tete. Yo creo que no, porque creo que los metí en la cocina. No sé dónde han desaparecido los chupetes, que tenía como 9 o 6. Es que no sé cuántos tengo, pero han desaparecido. No, están en su cuna. Hay 3 en su cuna. Ya buscaré más. ¿Me das un besito? Tete. Ahora te voy a comprar un tete. Besito, mamá. Oh, qué sueño tiene mi niño. Vamos a hacer una ninja, ¿está? ¿Vale? Papá te va a dar un tete. Venga, vamos. Adiós. Adiós. Adiós, mi amor. Adiós, adiós. Y mi Bibica. A ver, Bibica, vamos a enseñar tu patita, a ver qué tal está. A ver la patita de mi nena. A ver, mira. Está pelada, ¿vale? Porque en el veterinario... A ver, túmbate, mami. En el veterinario la han pelado. A ver, túmbate. La han pelado donde estaba quemadita, por aquí. Entonces ya, mira, esto es piel sana y esto también. Estaba por aquí también un poquito quemada y esto todo estaba quemado. Pero ya no tiene nada, mira, ni siquiera costra. O sea, es que se le ha ido súper bien. ¿A que sí? Claro. Mi chiquitita, que no se queja de nada. Que no se queja de nada. Que no se queja de nada. No hemos sacado ni las compras de ayer del maletero. O sea, estamos fatal. Bueno, tampoco era para tanto. Hemos comprado una chorrada en Primark. A ver, se me ha roto la bolsa. Porque ayer salimos a... Bueno, con el pensamiento de comprar pijamas para los niños, tanto yo como mi hermana. Y ella no terminó, o sea, ella no compró pijamas y yo tampoco, pero yo terminé comprando chándal para Marco. Ay, me he comprado una cosilla también para maquillarme. Os enseñaba esto, lo que me ha hecho mi padre. Fijaros qué invento. O sea, dentro del porche aquí que está tapado para el invierno, para tender la ropa. Eso es una cuerda que va al otro pibón y luego para allá, recto, porque en invierno tender la ropa en esto es un infierno. O sea, pero en esto es una maravilla. Imaginaros las sábanas, que son larguísimas, grandes, que dobladas se secan muy mal y esas cosas. Así que nada, yo ya estoy vestida. Y Marco y Leo está vistiendo a Marco. Y mira, aprovecho y os enseño las chorraditas que hemos comprado ayer. Bueno, primero me he comprado una funda 9,50. No es esta, que esta es la antigua. La mía es... ¿Dónde está mi móvil? Aquí. Que es chulísima. Me encanta. ¿Qué pasa? Que, como todas, que no sé por qué las hacen así, que es que parece que las hacen a propósito, de verdad. Resbalan que te cagas. O sea,
de milagro no se me va a caer de la mano, y además es malísima porque los botones, o sea, esta es mucho mejor. Los botones que están por aquí, por los laterales, como que no funcionan muy bien. Así que fijaos en qué se va el dinero, en chorradas, que luego no te gustan. Bueno, le compré a Marco esta sudaderita con capucha, porque tiene un pantalón de chándal negro que lo tenía del año pasado, pero se lo sigo poniendo. Lo que pasa es que la blusa se ha roto, así que he comprado esta para que me valga para el conjunto de chándal y todo. Mira, 5 euros, si es que es una chorrada, o sea, es un chollo. Luego le compré este chándal, que al principio me parecía, pero bueno, es de Navidad, da igual, si es para un niño, si tampoco pasa nada. Ah, qué bonito. Cosa que así, aquí, así conjuntito, el mismo color parece pijama. Pero bueno, esta me costó la blusa 4 euros y el pantalón también 4 euros. Mira. ¿Sí, no? Sí. Entonces 18 le compré este porque me parecía muy pequeñito. Es muy bonito el chándal. Es que todo lo que le compraba de chándals, porque ya tiene como 1, 2, 3, 4, 5. Porque es lo que yo más le pongo a Marco. Y en invierno aquí hace mucho frío. Y a mí me gusta que el niño esté súper cómodo en casa, por lo menos. Así que siempre le he visto en chándal. Me trajo mi madre de Rumanía un montón de ropa de mi ahijada, pero que son vaqueros, pantalones elegantes chinos y tal. Y aunque son usados y se los puedo dar por casa, porque ya no son para vestirle elegante con ellos, no se los voy a poner porque no me parece que son cómodos para estar por casa. Así que terminé comprándole chándal. En fin, y luego me compré yo dos blusas. Mira, que son estas. Es para dormir, ¿eh? Porque mis pijamas son todos de manga corta o de tirantes. Y, jolín, qué larga me parece ahora, sí. Uf, de 3 metros. Y fijaros, es la XS. Mi hermana se compró las dos XS. Y es que viene genial. Además, es que el tacto de la blusa es muy agradable. Mira, 4 euros. Esta, y luego me compré una en rojo. Son iguales. Y Bubu acaba de recibir los juguetes que eran de Conan, pobrecito, porque acaba de venir mi suegro y su pareja y le han traído, que supongo que son los juguetes de Conan. No pregunté porque no. Pero vamos, está más contenta porque este es un pollo que hace un ruido que te desespera, ¿verdad, Bobo? Sí, está contenta, tienes juguete nuevo. Sí. Da, mi amor, dime. ¿Ese cuál? Enséñame. ¿Cuál quieres? ¿Este cuál? ¿De aquí arriba? ¿Qué quieres? ¿Este verde? ¡Bubu! ¡Ya está, hija! Tranquila, despacio. ¿Qué más quieres? ¿Quieres la botella? ¿Sí? Ya está, ¿vale? Muy bien. Vivica, me da que te voy a quitar el pinganillo ese que se oye tanto, que no sé cómo se llama. ¿Da, mami? Dime. ¿Qué quieres, mi amor? ¿Quieres que te siga? Venga. A ver, ¿dónde quiere ir mi nene? ¿Aquí? ¿Lo vamos a ordenar? ¿Uno y dos? Vale, venga. Tengo aquí, me compré esto ayer también, que me hacía mucha falta, que es eyeliner. Tenía yo uno de unos 2 años, que le compré por Amazon, que me costó 12 euros. Era una cosa baratísima y súper cutre, que se terminó haciendo piedra, y no llegué ni a consumir la mitad. Pero bueno, compré este ayer, que es de la marca Inglot, y es súper, súper cremoso, pero es fino, es una crema fina. O sea, nada en comparación con lo que tenía antes. Y un pincelito también nuevo, porque se me ha desperuchado el otro. Este también es finísimo. Bueno, ahora está sucio porque lo usé anoche. Es que lo tenía que haber grabado. Lo usé en Leo. Porque como yo ya estaba maquillada, digo, venga, trae el ojo. Y encima os dije que me dormí maquillada, ¿no? Pues se durmió Leo maquillado también. Y nos despertamos esta mañana los dos negros en los ojos. Chicos, yo creo que este vídeo se me va a hacer larguísimo porque he grabado ayer tan bien.
Y cuando grabo 2 días seguidos, siempre me queda muy largo el vídeo y luego no sé dónde cortar y se me queda un caca de vídeo. Así que yo creo que ya os voy a dejar por el día de hoy. Y bueno, no antes de agradeceros muchísimo, muchísimo, muchísimo vuestro cariño, porque sois lo más. Me estáis dando mucho cariño, mucho apoyo, muchos consejos y vienen súper bien. Luego a la hora de tener dudas, estoy contenta de tener a alguien a quien preguntar y que sabes que te va a contestar sí o sí. Ya me conozco vuestros nombres, algunas de vosotras vuestras historias también de la vida. Me alegro mucho de que estáis aquí con nosotros, de que os gustan nuestros vídeos, de que tenéis muchas ganas de ver la campanita sonando porque hemos subido vídeo y tal. Hola, mi amor. ¿Les vas a decir hola a los pichuchis también algún día? ¿Marco? ¿Marco? ¿Marco, ven? Diles hola, pichuchis. Hola. No quiere. Hola, mi amor. Hola. Es que lo dice tan bonito. Hola. Es una voz de chica, así. Hola. Es dulce la voz, ¿verdad? Hola. Cosita. Bueno. ¿Salimos ya, Yubi? Sí. Bueno, pues eso, chicos. Que os quiero mucho. Que os agradezco todo vuestro cariño y vuestro apoyo. Que os dejamos por el día de hoy y ya nos vemos en el próximo vídeo. Y no os olvidéis de dar like al vídeo si os gusta. Ya sabéis que no me quiero poner pesada con estas cosas. Si queréis, bien, y si no, también. Y tampoco lo voy a decir en todos los vídeos. Pero bueno, ya lo sabéis, que nos ayudan mucho estas cosas. Y compartir el vídeo también para que vuestros amigos vean también los vídeos. Y que crezca la familia Pichuchis. Un besito. Mua.